Soy Local de Contraplano TV. Hoy nos acompaña Freddy. Freddy Ramírez, quien es el alcalde electo de la comuna de Concón, licenciado y profesor en geografía y historia, además de ser conconino de antaño. ¿Cómo estás, Freddy? Muy bien. Gracias por invitarme al programa. Estoy muy contento. Muy feliz del desafío que estamos iniciando, ¿cierto? Bueno, yo solo para corregirte, yo soy profesor licenciado en historia, profesor de historia y geografía. Es el título correspondiente en la que yo obtuve en la Universidad Católica. Muy cólica, de poder llevar también la profesión a un nivel en los que también podemos colaborar, sobre todo municipal, local, pública, así que muy contento, gracias. Tengo entendido que su carrera siempre ha estado ligada al desarrollo local y ha ocupado diversos cargos en el ámbito público, siendo asesor en varias municipalidades de la región de Valparaíso. Sí, mira, la verdad es que historia es entretenida porque yo estudié historia en la Católica, para eso como recién les dije. Pero los caminos de la vida, como dice la canción de Vicentico, me fue llevando a participar en primer Fosis. Mi primer trabajo público fue en el Fosis. Antes había estado en un proyecto de educación muy interesante. Y de ahí no paré. Ya eso fue el año 2000 y hasta el día de hoy, me he vinculado al mundo público siendo asesor en municipalidades. Tuve la fortuna de estudiar también becado en desarrollo local. Tengo varios estudios formados en Universidades de Chile. Especialmente la Diego Portales, la Universidad de Santiago. Y la misma experiencia que da trabajar en distintos organismos públicos. He trabajado en gobernaciones, he trabajado en asesorando municipalidades. En el Tao, en Cartagena, tengo entendido. Fui de Cartagena en una experiencia bien especial, que había como dos, tres, un día, una cosa bien loca. Después fui director de planificación del Tao, y yo era uno de los cargos más importantes que he ocupado, jefe de división del gobierno regional. Me tocó llevar adelante o la última parte de lo que tiene que ver con el inicio de la ley y ahí los gobiernos regionales tienen que crear me tocó la división de desarrollo social y humano que es muy importante para el efecto social que tenía la región y que hoy día el actual gobernador va a tener que enfrentar con mayor énfasis. En el ámbito público tengo bastante experiencia, 20 años ya. ¿En qué momento decides lanzar la candidatura por Concón? ¿Qué fue lo que te motivó? Oye, esa historia de la candidatura es antigua. Tú sabes que Concón, por ahí, en la época de los 90, con toda esta convulsión política en el país, veníamos saliendo de una dictadura, con un pleno no. Cuando yo tenía 13 años y fui bastante activo en esa época, era un cabro chico. Fui presidente de esa idea de querer liderar este proceso, y en ese año dije, iba a pasar a ser alcalde de Concón, y va pasando el tiempo, yo entré a estudiar a la Católica, ahí fui parte de la familia, grandes amigos, centro alumno de la carrera. Siempre como motivado con eso. Y creo que fue post estallido social, en otro contexto, más viejo, por decirlo de alguna manera. Decido levantar la candidatura, pensando, no fue una decisión personal, fue una decisión de grupo. Nosotros creamos un grupo que se llama Somos Escritores. Con la idea de poder levantar propuestas para la comuna. Y ahí nos dimos cuenta en la conversación permanente que teníamos toda la materia prima para poder desarrollar un proyecto propio. Y cuando conversé con los vecinos, ¿qué es lo que más piden los conconinos? ¿Sabes qué? Es algo súper especial. A veces lo pensábamos como curioso, es especial. ¿Sabes qué quieren los vecinos? Ser los vecinos. Quieren mayor participación. Quieren que la municipalidad se acerque. Hoy día, durante la campaña y antes también, nos dimos cuenta que hay una desconexión en el mundo político público con la gente, con la calle, con el ciudadano común. Y eso se dio en los resultados hoy día en las elecciones.
o sea, la clase política, que yo le llamaría la mala clase política, nos ha llevado a que hoy día existan muchos independientes, hayan cambios importantes dentro de la comuna y de estas hegemonías políticas y de conglomerados que existen. Eso llevó a ganar a una candidatura como la mía, que era una candidatura cercana a la gente, ciudadana, levantada, con autogestionada. Por lo tanto, créeme que lo que busca la gente es participación, ser escuchada, que su opinión se tome en cuenta, y que haya cercanía. Principalmente que haya cercanía. ¿Y usted percibió la división que existía entre el oficialismo? ¿A usted lo ayudó a ser alcalde hoy en día de Concón? Absolutamente. Esto tiene que ver con varias cosas. Concón sería una situación bastante particular. Primero, el oficialismo va con cuatro candidatos en Chile. Y por otro lado, el bloque más opositor, quisiéramos balancearlo en una lógica política. También tres candidatos, o dos. Marcia Ortiz de la DC, Marcia Tapia, que también es social. Y levanto yo esta candidatura también. Yo nunca desconocí mi postura. Porque yo siempre dije independiente. Me inscribí la candidatura de manera independiente. Pero no independiente de postura. Siempre tuve mi postura clara. Y súper transparente. Entonces aquí se juntó con dos cosas que nosotros supimos. Primero, la división de la derecha. Y todavía que estaba usando en ello. Y eso justamente la gente no quería. ¿Cierto? Que las ambiciones personales estuvieran por sobre el bien común. Es que establecer las ambiciones personales sobre la lógica del proyecto comunitario. Nosotros levantamos una propuesta comunitaria, logramos instalarla, y eso más el mensaje que transmitimos, una campaña bastante limpia, una campaña bastante creativa, nos llevó a que hoy día vamos a estar en la alcaldía, porque la gente prefirió, digamos, una alternativa completamente más cercana a ellos. Siendo que usted no tuvo apoyo político, en el fondo un partido detrás que lo apoyara. Nosotros no tuvimos apoyo político de ningún lado. O sea, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni de un lado ni del otro. Un partido se acercó a nosotros a conversar de forma oficial y así nosotros estamos detrás, vamos a colocar nada. O sea, debo reconocer mucho apoyo. Militantes de partido. Gente que dice que nadie me lo apoya porque no tengo ningún candidato, entonces prefiero apoyarlo a usted que perder mi voto. Pero de ahí que son un apoyo estructurado, ningún tipo de estructura, ni municipal, ni municipal. Así que fue una campaña bastante. Con muchos voluntarios. Casi todos voluntarios y con mucha convicción, muchos jóvenes, muchos estudiantes. ¿Cree que fue un ingrediente rentable el hecho de que usted se declarara un candidato de la prueba? Por supuesto. Pero más que como rentabilidad, yo diría que fue la verdad. O sea, nosotros cuando decidimos definir nuestro mensaje, nuestra postura, cómo nos presentaríamos ante la comunidad. Dijimos, con la verdad, desde el punto administrativo, inscribimos una candidatura independiente, porque estamos firmes. Teníamos una postura política y nuestra postura tenía que ver con el apruebo, con lo que nos habíamos transformado desde social. Es decir, promotores de una nueva constitución, de un nuevo cambio social. Nos identificábamos mucho con los cambios sociales, con la equidad, con todos los conceptos que la apruebo contrae. ¿Por qué? Porque, y siempre lo dije. No es solo un eslogan político ser del apruebo o del rechazo. Cuando tú estás por una de las dos opciones, una visión de sociedad, una visión de futuro. ¿Cómo quieres construir Chile? Y eso es lo que nosotros planteamos. Yo desde la apruebo, lo que quiero es un Chile nuevo. Lo que quiero es una nueva constitución, lo que quiero es un trato distinto, un nuevo trato social. Y cuando tú estás por el rechazo, quieres todo lo contrario. Quieres mantener y perpetuar el modelo. Por eso nosotros también fuimos muy claros en lo que nosotros estimábamos en ese minuto. Era decir, somos parte de la prueba, somos la campaña, somos los que queremos cambios reales y sociales en la comunidad. Y si eso trajo a gente que le sedujo nuestro proyecto,
los resultados fueron los que ya estamos viendo y resultó. Resultó, es verdad. Es verdad. ¿Cree que la Constitución le debería dar más poder a los gobiernos locales o a los municipios? Absolutamente. Yo lo dije durante la campaña y lo sostengo, tengo no solo hoy día que soy alcalde electo, pero los municipios deben cumplir un rol fundamental en el presente. Yo te voy a dar un ejemplo. Hong Kong tiene todos los males que la actual Constitución en ámbitos medioambientales, en ámbito de la especulación en el ámbito de la protección del patrimonio natural, del patrimonio ecológico, del desarrollo del desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque la Constitución, en su estructura permite que las leyes sean tensionadas, que ocurre lo que ocurre. Entonces, si tú me preguntas respecto a la importancia de que estén en el proceso constituyente y tengan más poder, claro que sí, pero yo más que poder hablaría de mayor autonomía, de mayor facultades para generar recursos, para poder administrar dentro de la comuna. Por lo tanto, nosotros vamos a pertenecer a la red de municipios. Y yo pretendo también, desde el municipio abrir todos los espacios que sean necesarios para que la gente pueda dar su opinión respecto a este proceso a través de los constituyentes. Bueno, también usted lanzó un programa de 19 ejes temáticos para una gestión municipal abierta, moderna, eficiente y siempre sea con la gente. ¿Qué es lo que piden también los conconinos? ¿Alguna propuesta específica que usted haya dado? De las 19 que son bastante interesantes, que fueron levantadas de plataformas virtuales que tenían, que se llamaban justamente Somos Gente de Concon, tenemos una... Y la gente nos colaboró gente con muchas ideas. Y además del equipo levantando nosotros ahí de las 19 principalmente con ciudadana, el tema de la educación, salud, el mundo rural, por sobre todo, también el tema del turismo, rendimiento, seguridad pública, es decir, los temas que son comunes todos requieren. Pero fíjate que uno de los más y es donde nosotros vamos a poner énfasis en los primeros 6 meses de trabajo, tiene que ver con la participación ciudadana. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y ahí es muy interesante. ¿Cómo se logra esa participación ciudadana? Vamos a probar con varias herramientas. Es que los consejos van a transmitir. Es decir, van a tener en plataformas de YouTube, redes sociales, por lo tanto la gente lo va a poder ver. De manera directa, en vivo, también grabado, cosas que el día miércoles que los consejos seguramente podrá ver después. Eso es lo primero, acercar a la gente del consejo, abajo del consejo, para saber cómo votan, qué se presenta, etcétera. Lo segundo es que los consejos van a ser en terreno. Una vez cada dos meses, dependiendo también de la pandemia, vamos a llevar los consejos a los territorios. Nos vamos a ir a una sede social, deportivo, cerca a la gente. Y lo tercero, es la implementación de iniciativa ciudadana. Es decir, que hay profesionales, personas, municipio que sea capaz de recibir ideas, propuestas, iniciativas de la gente, O también quizás la Junta de Vecinos que puede llevar las propuestas. Por supuesto. ¿Sabes cuál es la idea de la vecina? No solo recibir, sino que es recibir, evaluar, decirle a la gente, que tu vida es muy buena, si se puede hacer, la vamos a incorporar. ¿Sabes que no se puede? Por esta razón. Tenga respuesta. Yo creo que de eso se trata. Y bueno, nosotros ayer yo me reuní con de juntas de juntas de vecinos y vamos a establecer un proceso de trabajo donde ellos también tengan vinculación, autonomía, autonomía, y que el municipio sea colaborador de su trabajo en las poblaciones. Sí, por ejemplo, ¿qué pasa con los pequeños emprendedores? ¿Cómo se puede ayudar a ellos para que surjan? Y como se han visto golpeados por esta pandemia. Muchos de ellos. El tema del emprendimiento es interesante porque fíjate que lo que tiene que ver con comercio y servicios ha crecido enormemente. Es la actividad productiva más importante de la comuna. Nosotros hemos sostenido varios gremios por formarse también. De empresarios, emprendedores, trabajadores, y vamos empezando con mucho más fuerte con la vía. Una de las principales quejas de ellos era que no había una relación directa. La pandemia ha sido muy complejo.
donde nos planteaban por ejemplo, habían criterios para aplicar los reglamentos entonces, por un lado venía la Seremi y le decían una cosa, por otro lado venían los mineros y le decían otra, venían los militares y le decían otra, al final terminaban con partes por todos lados. Entonces, lo primero que vamos a hacer, trabajar en la unificación de protocolos COVID, que sea una misma cancha. Y vamos a trabajar con ellos para apoyarlos también, económicamente y con todas las herramientas del Estado que ellos nos plantean. Freddy, pasando a otro tema, el tema inmobiliario. Siempre ha estado constantemente en cuestionamiento. ¿Cómo ha visto el crecimiento de la comuna? El tema inmobiliario es un tema bastante complejo. Ya es complejo por dos motivos. Una por la especulación inmobiliaria y el otro de ayer con el crecimiento inmobiliario desmesurado. Ahora, yo estoy en contra del desarrollo inmobiliario, pero lo que sí estoy en contra es que el desarrollo inmobiliario no sobre la estructura de nuestro ecosistema natural, de nuestras plataformas naturales que tenemos. ¿Y eso cómo se ha visto afectado? Principalmente Campo Unar. Hoy día tenemos un plan regulador que viene a normalizar o a normar el desarrollo inmobiliario. Hoy día tenemos alturas determinadas, tenemos zonas que no se van a poder construir. El dilema de qué hectáreas están protegidas y cuáles no. Se habla de 50, se habla de 12. Hoy día hay 30. Protegidas como santuarios. Y hay otras 20 que están como área verde dentro del plan regulado. Es un tema que vamos desarrollando muy técnico. Y vamos a dar algunos anuncios. Vamos a seguir hablando, Freddy, de este tema, esta entrevista que estamos acá con Ramírez, pero a la vuelta de una pausa comercial. Thank you.
vuelta de esta pausa comercial y estamos aquí con Freddy Ramírez, el alcalde electo de la comuna de Concón. Vamos a retomar la pregunta, Freddy, de las inmobiliarias en Concón. ¿Qué pasa con, bueno, tenemos a Reconza en las dunas de Concón? Cuéntame más o menos, ¿quién debería, en el fondo, fiscalizar las construcciones de estos grandes edificios, estas construcciones? A ver, bueno, desde el punto de vista normativo, Alondra, pasa lo Alondra, siguiente, es el que fiscaliza la construcción, la municipalidad, es la municipalidad a través de la... Ya, hoy día desgraciadamente, estamos en una en distintas controversias a permisos de obra, parte de Concón, también en el borde costero, estamos con un tema que está en tribunal, en la Corte Suprema, que es la construcción del Punta Piquero, del hotel y que está afectando también el tema de la Roca Oceánica. Por lo tanto, desde la fiscalización normativa corresponde también a la DOM, ¿cierto? A DOM. Pero también hay una fiscalización ciudadana que tiene que estar para proteger el medio natural que hoy día tiene y el país tiene. Nosotros vamos a hacernos parte importante, de que el proceso se vaya cumpliendo. Nosotros le vamos a exigir a los distintos organismos, tanto Seremi de Medio Ambiente, Seremi de Vivienda, a la nueva gobernación regional, que estén presentes en esos distintos procesos, sobre todo en Concón. Ahora respecto a la duna, nosotros vamos a hacer un municipio que vamos a proteger. A delugar nuestra naturaleza y las dunas que están hoy día grabadas como área verde. Yo creo que acá y quiero dar un mensaje claro a la ciudadanía que nosotros vamos a estar todo lo que esté a nuestro alcance humano, legal, normativo para proteger 50 hectáreas que tanto ha costado tener. Nosotros no vamos a transar por ningún motivo que esas 20 hectáreas que área verde se cedan o se cambien para que se puedan seguir con torres. Por el contrario, ampliar el radio de protección. Queremos trabajar protegiendo porque la naturaleza no está al servicio del hombre y no la podemos seguir. La naturaleza está para cuidarla, para protegerla, la poca herencia que le podemos dejar a futuras generaciones, sobre todo en Concón. Así que nosotros como municipalidad vamos a ser muy tajante pero también muy proactivo en conversar, llegar a consenso con los actores, pero que nadie nos venga a pedir que se siga extruyendo la duna, el borde costero, el sector rural, porque de eso vamos a ser fuertes defensores. Hotel Punta Piquero, que ya está construido y ahora ya no pueda funcionar, no tenga los permisos para funcionar, pero siendo que ya está construido. Bueno, ese hotel nunca se debió construir. O sea, si tú me preguntas hoy día, si el alcalde en el tiempo que mucho tiempo, a lo mejor otra historia hubiese sido. ¿Ya? Ahora la idea es ser un agente de frenar todo el desarrollo, todos los procesos. Que ojalá que nada venga con Concón. Queremos que Concón se invierta, que Concón crezca, pero tiene que ser de forma amable con la naturaleza. Sustentable. Si no hagamos las cosas bien. Si el problema del Punta Piquero, es porque las cosas empezaron mal. Y cuando las cosas empiezan mal, terminan como esta construcción semi-abandonada, con un litigio en la Corte Suprema del país. Hoy día estamos sujetos a la normativa, nosotros vamos a estar muy apegados a la ley, estamos esperando el pensamiento de la Corte Suprema. La Corte Suprema tendrá que decir qué vamos a hacer. Ahora, desgraciadamente, el municipio, salvo estar atento, presente y hacer cumplir lo que la Corte determine, no es mucho lo que puede hacer. Desgraciadamente, la idea mía no es que el Concón se estanque, que no venga gente a desarrollarse, por el contrario, un Concón abierto, con empleo, pero no podemos seguir destruyendo lo poco de naturaleza que nos va a quedar en la comuna. Y yo creo que ahí hay que ser muy específico y también claros en decir que tenemos que trabajar con la comunidad y la comunidad también tiene que hablar, es decir, la comunidad organizada, los vecinos, como me decía anteriormente. Sí, pues, obvio, o sea, nosotros no podemos determinar cosas sin preguntarle a la gente. Obviamente hay cosas que no podemos preguntar, hay cosas que hay que ir funcionando, pero los temas relevantes como el medio ambiente, hay que consultarlo, hay que trabajarlo y ahí la gente tiene mucho que decir. Bueno, usted también denunció la existencia de clientelismo político en su comuna.
con diversos ofertones ciudadanos. ¿Qué pudo observar durante su campaña? Mira, en las campañas ocurre de todo. Todos tenemos la idea de los candidatos de poder presentar las mejores propuestas, de poder trabajar con las nuevas ideas. Pero también creo que tiene que haber un grado de responsabilidad. Nosotros en campaña no podemos ser irresponsables, ¿cierto? Y por el ganar un voto más o un voto menos, tener que ofrecer cosas tan delicadas, por ejemplo, como la vivienda social, que hoy día en Concón es un tema muy complejo, no porque no queramos hacerlo, sino que porque además no hay terreno y los terrenos son tan caros que desde el punto de vista de la suma y resta para los subsidios habitacionales no alcanza. Entonces, las fórmulas que con el Servio de Vivienda, y además en un momento bastante interesante porque a fin de año tenemos que elegir nuevo gobierno. Entonces en marzo vamos a encontrar con nuevas autoridades donde vamos a tener que pedir todo el apoyo para que podamos generar viviendas sociales en Concón, pero de una manera responsable, sin levantar falsas expectativas y sabiendo que tenemos poco lugar para construir. Es un desafío enorme que también vamos a asumir. Nosotros no lo dijimos en campaña porque queríamos ser responsables con lo que ofrecemos, ¿ah? Con lo que pedíamos. Y eso el clientelismo es lástima que se siga dando, porque son justamente las viejas prácticas de la política que queremos erradicar, ¿cierto? Y yo creo que fue poco afortunado que el actual alcalde se haya puesto detrás de una candidatura, en específico, cuando un alcalde es elegido, gobierna para todos los conconinos y conconinas, independientemente del color político. Y además, está prohibido por Contraloría, hay dictámenes, reglamentos. Entonces, hay una serie de situaciones que hoy día la gente habló, yo creo que la gente lo evaluó, por eso nos eligió, pero ocurrió. La lástima que haya ocurrido, esa es la verdad. ¿Y qué pasa con la seguridad en Concón? ¿Qué haría usted para aumentar la seguridad, para que los conconinos nos sintiéramos seguros? ¿Tiene alguna propuesta en específico? Sí, muchas. Yo miro la seguridad desde el punto de vista más integral, ¿ya? Un desarrollo donde en la seguridad pública, el concepto de seguridad pública no es solo el pedir a Carabineros más carabineros, es bastante complejo que se haga porque se manejan bases estadísticas, índices, y nos dicen, saben que en realidad Concón tiene tan pocas denuncias que no requiere más carabineros. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar dos líneas. La primera es la línea de la seguridad pública instalada en la calle, es decir, que las cámaras de las cámaras funcionen. Estamos a tener un tremendo sistema de seguridad. Yo me reúno con los vecinos y dicen, oye, las cámaras no funcionan. Sí. Cada vez que pido un video, no graban cuando. Pero he visto que han puesto muchas cámaras, pero que no funcionan. Lo mismo reclaman los vecinos. Y es un reclamo a los vecinos. Cuando asumen la municipalidad, lo primero que vamos a hacer es ver qué cámaras funcionan. Y ojalá que el alcalde me pueda entregar un informe respecto al funcionamiento de ese sistema, que además es millonario. Por otro lado, vamos a tener 30.000 cámaras de última tecnología. Si la capacidad de seguridad pública de las policías, carabineros o PDI no es rápida, no es inmediata, no es efectiva, no es eficaz. Entonces, por un lado, creo que Carabineros en su mejor esfuerzo, con el poco personal que tiene, funciona como puede. Seguridad pública hoy día tiene una cantidad de móviles que tampoco da abasto en toda la comuna, en el preventivo. Así que vamos a trabajar a establecerla. Pero por otro lado, creemos que la seguridad pública tiene que ir llamando a la prevención. Y eso tiene que ver con los colegios, con el deporte, con la cultura. Es decir, abrir espacio. Una hora y haciendo deporte es una hora de un chiquillo menos en la calle. De eso vamos a hablar dentro de una pausa comercial, del deporte, la cultura y otras propuestas que tiene aquí el alcalde de Concón, Freddy Ramírez.
mejor herramienta, qué mejor para la salud, con las actividades culturales, ¿cierto? El teatro, la música, con el deporte. Con el deporte. Nosotros tenemos una propuesta bastante interesante desde el punto de vista de recuperar los espacios. Nosotros nos va a tocar, hacernos cargo, de que el centro cultural que hoy día está, complicado, más de un año botado ahí, terminarlo. Y vamos construcción. Claro, una construcción que está parada hace más, por situaciones administrativas y de mala gestión. ¿Sí? Eso es. Nosotros vamos a terminarlo. En segundo lugar, queremos generar más espacios de cultura y deporte en distintos territorios de Concón, desde el sector rural hasta Valle de Montemar, porque Concón es uno, ¿cierto? Es uno solo y que queremos buscar la integración de todos los lados. Y un proyecto importantísimo para nosotros es generar polos deportivos, y la recuperación del estadio Calle 7. El estadio de Calle 7, que es un estadio emblemático, antiguo, ahí en Concón ocurría todo. En Concón se generó la identidad de muchas personas, todos nos reuníamos ahí. Yo tengo recuerdos de niñez cuando se hacían tremendos campeonatos, partidos, festivales. Es decir, el estadio de Calle 7 para nosotros constituye un ícono, es un emblema a lo que es la identidad conconina. Y para eso nosotros lo vamos a recuperar y vamos a desarrollar un polo deportivo para la gente, para que tengan acceso nuevamente a lo que era ese estadio, pero además con un centro deportivo, con gimnasio, mejorar la infraestructura. Así que tenemos en ese ámbito varias ideas que queremos implementar y que esperamos que los actuales funcionarios municipales, más los equipos nuevos y sobre todo la gente que está organizada en distintos clubes y distintas organizaciones también culturales puedan ser partícipes de esto. La idea es que se sumen, porque mientras más estemos, mejor para nosotros. Sí, aumenta la salud mental. Absolutamente. Sobre todo ahora en pandemia, donde hay tantos problemas en el fondo de salud mental y se está incentivando el hacer deporte. Así es, bueno, nosotros lo que queremos es trabajar con el programa de salud mental del CEFAM, trabajar con su jefe de programa, porque la salud mental va a ser, es muy importante, ya estamos dañados. Yo creo que todos de alguna manera estamos dañados. Hay mucho estrés, hay mucha... estamos emocionalmente afectados por lo que ha sido la pandemia, el encierro, la incertidumbre, el toque de queda, el que estamos en una fase, después estamos en la otra, ya como que, mira, la verdad es que ya no quiero ser más crítica, sino que quiero mirar hacia lo constructivo y poder colaborar. Lo que sí quiero decir es que nosotros, una vez que asumamos, queremos juntarnos, y espero que las autoridades también así lo hagan, con todas las autoridades vinculadas al control del COVID. Nos queremos juntar con el Colegio Médico, queremos juntarnos con el Gobierno Regional, queremos juntarnos con la Seremi de Salud, queremos juntarnos con Carabineros, queremos juntarnos con la Armada. ¿Para qué? Para ir aunando criterios, ¿cierto? Sobre todo las fiscalizaciones a comerciantes y a la gente. Queremos también apoyar el que la gente salga con tranquilidad a la calle, también cuidándonos. No podemos olvidarnos que todavía estamos con este virus dando vuelta, estamos en proceso de vacunación que también queremos seguir apoyando y potenciando, así que el desafío post pandemia también es muy importante, y ahí trataremos de estar con la comunidad en todo lo que podamos y lo que la autoridad sanitaria también nos permita. Pero bueno, pasando a otro tema, a poco de asumir sus funciones como alcalde, ha surgido una propuesta para anexar Reñaca Bajo a Concón. Se trata de una iniciativa del abogado Eduardo Urbina, quien plantea que los habitantes de Reñaca Abajo, de Jardín del Mar, los Almendros, la Foresta, entre también los Pinos, se sienten más integrados a Concón que a Viña del Mar. ¿Cómo va esta propuesta? Mira, yo encuentro una propuesta interesante, porque todos los vecinos, ¿cierto?, tienen derecho a vecinas y vecinos de distintos lugares, derecho a decir dónde se sienten más pertenecientes. Es donde nos pasa lo mismo en Santa Luisa, que son de Quintero, pero que estamos a dos minutos de Concón, y ellos hacen muchas cosas en Concón en vez de Quintero. O hacia Colmo, que también hay una parte que son de Limache, pero ellos actúan más en Concón que en Limache. Entonces, yo creo que es legítimo que la gente quiera y se sienta más parte de un lado que de otro. Ahora, el que quieran ser parte de la comunidad de Concón no es tan fácil, porque eso es materia de ley. Por lo tanto, tiene que hacerse a través de ley, de estudios de factibilidad y viabilidad que le hace la subdere. Por lo tanto, no es una cosa que uno diga que quiero ser de un lado y me voy, ¿ya? Además, creo que nuestra lógica también tiene que haber mucha participación ciudadana, es decir, que los vecinos de Reñaca en su mayoría quieran hacerlo, pero también tenemos que consultar a la gente de Concón qué opina. ¿Usted
¿Te cree que los habitantes de Hong Kong quieren sumar a los de Boñaca? Ellos tendrán, no. La gente tendrá que decirlo, y si eso ocurre, lo haremos un plebiscito. O sea, yo creo que lo más participativo y lo más abierto posible. Ahora, ¿yo qué le diría a los vecinos de Reñaca? Que si fueron postergados durante tantos años por una administración municipal, que tuvo una hegemonía larga, yo les sugeriría que primero conversaran con la nueva alcaldesa. O sea, creo que la lógica indica que le den la oportunidad a la nueva alcaldesa de Viña del Mar a que se sienta a conversar con ellos, a que hagan un plan de trabajo, porque si es un tema de postergación, entonces tal vez esta nueva administración venga con una idea distinta y se puedan generar mesas de trabajo distintas. Así que a mí como idea me parece interesante. ¿Pero a usted le gustaría o no le gustaría? A mí en lo personal creo que Concón está bien como está. Honestamente creo que Concón está bien como está. Ahora todos son bienvenidos a Concón. Y si en el tiempo se da esa posibilidad, están los estudios, está la ley y nosotros tenemos que acatarla y las comunidades están de acuerdo, bueno, trabajaremos todos juntos, haremos lo mejor posible y si Reñaca si termina perteneciendo a Concón, serán un vecino bienvenido, porque además casi todos los de Reñaca hacen cosas en Concón, así que no habría mucha diferencia. Pero también quiero ser enfático y claro en decir que estos procesos son legales, son procesos que pasan por temas administrativos, de estudios técnicos, y que ocurriendo eso, bueno, que ocurra lo que tenga que ocurrir. Pero yo les sugiero a los vecinos de Reñaca que le den la oportunidad y que conversen con la actual alcaldesa Macarena Ripamonti, porque mientras Reñaca sea de Viña del Mar, tienen que conversar. Así es. Tienen que conversar y salir adelante juntos. Freddy, se nos acabó el tiempo, lástima. Muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Soy Local de Contraplano. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? No, súper bien, súper bien. Sí, gracias por el recibimiento acá en Soy Local. Alondra, te agradezco la posibilidad de conversar contigo. Yo, toda la disposición, en la medida que pueda, voy a estar acá con ustedes para que la gente se informe de nuestras actividades, de las cosas que vamos a hacer, porque nosotros queremos transparentar la acción municipal, ¿cierto? Lo que el alcalde, los concejales hacemos, la gente tiene que conocerlo. Y queremos ir contando, tenemos muchas ideas buenas que queremos hacer, tenemos muchas ideas que tienen que ver con el carácter comunitario. Estamos pensando en los próximos 8 meses, ojalá tener nuestra óptica comunal, donde pueda ir toda la gente de Concón a tener precios más accesibles. Queremos equilibrar el Concón hacia arriba, ¿cierto? No hacia abajo, en desmedros de uno más que de otro. Si todos tenemos áreas verdes, que sea para todos de la misma forma. Es decir, queremos democratizar los espacios, pero de buena manera, sin segregar y sin discriminar a nadie del lado que sea. Por el contrario, Concón es uno solo y vamos a trabajar todos juntos. Así que gracias, Alondra, por estar. Te hago una invitación. ¿Qué te parece si hacemos ahí una consulta ciudadana, que nos manden sus preguntas y después nos volvemos a encontrar y las respondemos? ¿Qué espectacular, te parece? Espectacular. Yo disponible a responder todo lo que sea necesario, todo lo que se pueda responder. Y hagamos, me gusta el ejercicio. Me gusta, entonces me gusta. Entonces nos comprometemos. El ejercicio, sí. Recojan preguntas y nos juntamos. Oye, me voy a tomar unos días de receso porque estoy un poco reventado. Físicamente, emocionalmente, así que vamos a tomar unas vacaciones pequeñitas, pero ya desde el 14 de junio, estoy un poco perdido el tiempo, el 14 de junio vamos a estar de vuelta con todo para preparar la recepción de la municipalidad y ponernos a trabajar. Y entonces ahí te vamos a tener de vuelta. Muchas gracias entonces por habernos acompañado aquí en Soy Local de Contraplan. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima edición. Muchas gracias por la sintonía, como siempre.